Y seguimos aquí en Activate, gente. El programa del día de hoy, no me puedes decir que no te gusta porque está espectacular. Entramos en calor y a la vez hicimos cardio, hicimos glúteos, muy buenos ejercicios. Y ahora vamos a trabajar la zona media y también lo puedes hacer en tu casa con la comodidad de una silla. Así que bueno, vamos a hacer ese entrenamiento ahora. La voy a posicionar en el medio. Nos vamos a sentar. Y vamos a estirar nuestras piernas, nos vamos a apoyar bien en el respaldo. Nunca te olvides en el momento de hacer la respiración de presionar y contraer el abdomen. Es muy simple, vamos a estirar una pierna, bajamos, subimos la otra. Súper simple, a la vez también estás trabajando lo que es piernitas y glúteos, así que no hay excusa, es un trabajito bien completo. De esto vamos a hacer 10 de cada lado, vamos. Pasemos al siguiente. Bueno, vamos a continuar trabajando zona media en la silla. El ejercicio anterior, quiero recordarles, porque a lo mejor por ahí no se vio al estar de frente, que cuando eleves, trata de elevar que tu rodilla casi llegue al pecho. Y en ese momento tienes que mantener apretado el abdomen, ¿no? Entonces, inhalamos, contenemos y cuando bajamos, eliminamos el aire y lo mismo, ¿no? Bueno, ahora el siguiente ejercicio vamos a trabajar los que son los abdomen de los costados. Así que vamos a abrirnos un poco las piernitas. Más ancho que los hombros y nos vamos a poner nuestras manitos en la cabeza y vamos a chocar rodilla izquierda, brazo derecho y al revés, rodilla derecha, codo izquierdo. Entonces sería este sería el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a trabajar 10 de cada lado, vamos. Listo, no te olvides, cuando hagas aquí, contrae y ponete lo más derecho que puedas al momento de volver. Eso es fundamental para sentir el abdomen, si no, no lo vas a sentir el ejercicio. Vamos al siguiente. Bueno, para este ejercicio es muy parecido al anterior, pero aquí vamos a hacer que choquen los pares. Rodilla derecha, codo derecho, rodilla izquierda, codo izquierdo. Y lo que hacemos es juntar de esta manera, seguimos trabajando los abdomen de los costados. Así que vamos, esto es 10 de cada lado. Perfecto, ahora vamos al siguiente. Perfecto, vamos al siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer, lo vamos a sostener de la silla de los bordes. Vamos a elevar nuestras dos piernas hacia adelante. Eso nos va a permitir hacer fuerza al sostenernos con los bordes, poder elevar lo más que podamos. Estiramos, abrimos, cerramos, subimos. Listo, vamos a hacer 15 repeticiones y este sí que se trabaja muy bien y va a costarte un poquito, pero a que no decaiga, a ponerle ganas. Vamos. (Risa)
perfecto. Este costó bastante. El último para ya decirle chao y de paso como para aflojar un poco, es bicicletear. Esto te lo voy a dejar como tips. No lo vamos a hacer, pero bueno, vos termina de hacer esto, lo vas a hacer unos 10, 15 segundos en donde vas a bicicletear. Así, así de simple. Lo que sí, te vas a tener que elevar un poco de la silla de esta manera para poder realizar ese movimiento. Una vez que te elevas, vas a tener bien firme y presionado y contraído el abdomen y haces la bicicleta. Yo me tengo que despedir, gente, porque se nos acabó el programa del día de hoy, pero espero que hayan disfrutado de este día de Activate. Súper tranqui, que lo puedes hacer en la comodidad de tu casa. No hay excusas para entrenar, para ponerse en forma, también porque es salud. Así que bueno, te espero en el próximo programa. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.